El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Siéntese un momentito, queridos hermanos. San Juan María Vianney, santo sacerdote, patrono de los párrocos, antes de entrar al seminario trabajaba en el campo. El trabajo en el campo es fuerte. Y él siempre llevaba una imagen de la Virgen cuando hacía un surco en la tierra. Ponía la imagen de la Virgen a unos 5 pasos de donde él iniciaba el surco. Y mirando la imagen de la Virgen, eso le daba fuerzas para superar el cansancio. Hacía el surco mirando la imagen de la Virgen y cuando llegaba la imagen de la Virgen la besaba y la volvía a adelantar. Y así, mirando a María, terminaba su trabajo en el campo, un trabajo fuerte, rudo. Y es que contemplando a la Virgen Santísima, nosotros estamos animados. La Virgen nos anima, la Virgen nos inyecta ilusión, porque la Virgen nos lleva siempre a Jesús. Y hoy contemplamos a la Virgen que está en el cielo, porque hoy estamos contemplando uno de los dogmas marianos. ¿Cuántos son los dogmas marianos? 4. María es la Madre de Dios, María es la Inmaculada Concepción, María es siempre Virgen y María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Hoy la primera lectura nos invita a contemplar a la Virgen gloriosa en el cielo. En el pasaje del Apocalipsis que todos hemos escuchado, aparece la glorificación de María. María es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su
cabeza. La Virgen está gloriosa en el cielo porque es la primera en participar de la Pascua de su Hijo. Hoy la segunda lectura nos habla de la victoria pascual de Cristo. Cristo es el primero en resucitar. ¿Y quién es la primera en participar de la victoria pascual de Cristo? La Virgen María. Todo lo que nosotros podemos decir de la Virgen depende radicalmente de Jesús. María es la obra maestra de la Trinidad. Hemos escuchado en el Evangelio el Magnificat. Y la Virgen dice que el Poderoso ha hecho obras grandes en ella. Dios, en verdad, hizo maravillas en la Virgen María. Hoy cumplo 20 años de sacerdote. ¿Cómo pasa el tiempo? Muchas veces les he dicho que los años pasan, pesan, pisan, podan y pudren. Y hoy acudo a la Virgen María, como lo hice desde el momento en que ingresé al seminario, para pedirle esas tres gracias que todo sacerdote tiene que pedirle a nuestra Madre. Gracias que vienen de Cristo. Pero como decía San Bernardo, María es el acueducto de las divinas gracias. Hoy le pido a la Virgen que me conceda, de parte de su Hijo, sumo y eterno sacerdote, estas tres gracias. La primera gracia es la fidelidad hasta la muerte. Es lo primero que un sacerdote tiene que pedir. ¿Qué gracia? La fidelidad hasta la muerte. El día de mi ordenación diaconal, prometí vivir el celibato con gozo, con alegría. El día de mi ordenación sacerdotal, prometí celebrar los santos misterios con piedad. Le pido a la Virgen que sea fiel siempre a lo que le he prometido a su Hijo, y con Dios no se juega. Los sacerdotes tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y la fidelidad implica también comunicar no cualquier doctrina, sino ¿qué doctrina? La de Cristo, la que enseña la Iglesia siempre. Hoy que estamos escuchando tantas cosas raras dentro de la Iglesia, le pido a la Virgen que me ayude a ser fiel y a enseñar lo que siempre la Iglesia ha enseñado. Y lo que la Iglesia siempre ha enseñado viene de Cristo, y eso no lo puede cambiar nadie. Hoy le pido a la Virgen que me ayude a ser fiel a Cristo y a la Iglesia. Y que cuando hable, no busque agradar a la gente ni a la mayoría, sino ¿a quién? A Jesús, y punto. La segunda gracia que le pido a la Virgen, gracia sacerdotal, es luchar todos los días por la santidad. ¿Cuál es la segunda gracia que le pido yo a la Virgen? Luchar todos los días por la santidad. Fíjense, no he dicho la gracia de la santidad. ¿He dicho qué gracia? Luchar todos los días por la santidad. Porque soy un pecador, tengo que luchar. Hay un texto del Apocalipsis que resuena en mi mente y en mi corazón siempre. Apocalipsis 3:16. Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo no quiero que Jesús me vomite. Por eso le pido a la Virgen que me ayude para luchar todos los días por la santidad. Tengo mis miserias, mis debilidades, mis fragilidades. Ustedes me conocen muy bien por dónde me aprieta el zapato. Y tengo que esforzarme por mejorar
en mi vida sacerdotal aquellas cosas que no le gustan a Jesús. Y esa lucha terminará el día de mi muerte. La vida de un sacerdote es una vida de lucha, de esfuerzo, porque los sacerdotes son de carne y hueso. Y en ese sentido ustedes también comprendan a los sacerdotes y respeten los espacios y tiempos de los sacerdotes. Ustedes son personas muy buenas y rezan por los sacerdotes, pero también es bueno no atosigarlos. Dejar que los sacerdotes tengan también tiempo para orar, para estar con el Señor. Y la tercera gracia que yo le pido a nuestra Madre Santísima, gracia sacerdotal, gracia que viene de Cristo, es el celo por la salvación de las almas. ¿Cuál es la tercera gracia? El celo por la salvación de las almas. San Juan María Vianney, santo sacerdote, era un poquito distraído. Yo también soy distraído, ¿eh? Y cuando lo enviaron a Ars, se perdió en el camino. Y se encontró con un niño. Y le dice, hijito, ¿dónde está Ars? Y el niñito lo guió y llegó a Ars. Y San Juan María Vianney le dice a este niño, hijito, tú me has enseñado el camino Ars. Yo como sacerdote te enseñaré el camino hacia el cielo. ¿Para qué estamos los sacerdotes en la iglesia? ¿Para llevar a la gente a dónde? A Arequipa. Hoy un saludo a todos los arequipeños por su día. Los sacerdotes estamos para llevar a la gente al cielo, a Cristo. Y por eso es importante que un sacerdote no pierda el celo por la salvación de las almas. Y eso es lo que hoy le pido a la Virgen, que me ayude a nunca perder el fervor del día de mi ordenación. Todo sacerdote, el día de su ordenación, se siente la persona más feliz del mundo. Quiere comerse el mundo. Y no hay que perder ese fervor de llevar el Evangelio a todos los recovecos de la realidad. Los sacerdotes estamos para llevar a la gente a Cristo. Y ustedes, lo he dicho un millón de veces, no deben seguir a ningún sacerdote. Tienen que seguir al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Cristo. Estaría muy mal que una persona siga a un sacerdote concreto. Los sacerdotes estamos para llevar a la gente al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Cristo. Para eso estamos los sacerdotes en la iglesia. Y cuando hay celo por la salvación de las almas, todo lo que hace un sacerdote es para llevar a la gente a Jesús. Decía Don Bosco, da mi animas etcétera tole. Traduzco, no se asustan, está en latín. Da mi animas etcétera tole. Dame almas y quédate con todo lo demás. Dame almas y quédate con todo lo demás. Queridos hermanos, no dejen de rezar por los sacerdotes. Hoy renuevo mi consagración a la Santísima Virgen María y le pido a ella, Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, que me conceda esas tres gracias de su Hijo. La fidelidad hasta la muerte, luchar todos los días por mi santidad y el celo por la salvación de las almas. Que así sea. Amén. Hoy contemplamos a la Virgen gloriosa en el cielo en cuerpo y alma. María es la primera en participar de la victoria pascual de Cristo, la primera cristificada. Hoy que cumplo 20 años de sacerdote, le he pedido a la Virgen esas tres gracias sacerdotales que vienen del corazón de Cristo. Número uno, la fidelidad hasta la muerte, que sea fiel al Señor hasta la muerte. No un Judas, fiel hasta la muerte. Fiel en predicar la palabra de Dios sin rebajar un solo centímetro de sus exigencias. Fiel a la Iglesia,
la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Número dos, luchar todos los días por la santidad. Estamos llamados todos a ser santos, no solo los sacerdotes. Pero decía San Juan María Vianney que la santidad de un sacerdote repercute en todo el pueblo de Dios. Y todos los días tengo que esforzarme por ser santo y no caer en la mediocridad. Yo no quiero que Jesús me vomite de su boca. Y número tres, el celo por la salvación de las almas. Los sacerdotes estamos para llevar a la gente a Jesús. El único que tiene que lucirse en la vida de un sacerdote, ¿quién es? Jesús. El sacerdote no es el centro. Yo sería un traidor a Cristo si me vuelvo el centro. Y me sentiría muy mal que la gente me siga a mí. ¿A quién tiene que seguir? A Jesús, punto. Él es el que tiene que lucirse, no yo. Ni tú ni yo, Cristo. Vamos a pedirle a la Virgen hoy por los sacerdotes que cumplimos 20 años para que seamos fieles hasta la muerte, para que luchemos todos los días por la santidad y para que nos consuma el celo por la salvación de las almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, San José, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de saber que María en el cielo está intercediendo por nosotros ante Cristo, pueden ir en paz. ¡Que viva la Virgen asunta al cielo!